Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy vamos a conversar de varios temas, pero el tema central, medular, es el de Machu Picchu. Ayer se anunció un acuerdo y lo que vamos a conversar y a analizar ¿es un acuerdo positivo o es simplemente una claudicación ante los intereses en mafiosos en Machu Picchu? Vamos a conversar de eso con Juan Stossel, que es una de las personas que más sabe y promueve el turismo en el Perú. Antes que eso, vamos con algunas rápidas noticias y les quiero recordar, como todos los días, cuántos días lleva prófugo Vladimir Cerrón. 119 días lleva hoy el señor Vladimir Cerrón en algún lugar escondido, protegido por sabe Dios quiénes, algunas autoridades, su partido, por supuesto, Perú Libre, que es más o menos una organización criminal ya con bastante evidencia, porque proteger a alguien que fue condenado por la justicia, por ladrón, por ratero, por corrupto, no está bien. 119 días. Asimismo, les cuento que ayer se dio a conocer una mala noticia, pero evidente, inobjetable, porque Fitch Ratings bajó la calificación crediticia a Petro Perú de BB+ a B+. Es una expresión de la capacidad de Petro Perú de pagar sus deudas. Eso es en esencia lo que miden estas calificaciones, y lo que tenemos es este cuadro que nos permite entender qué es lo que está pasando. Y esto ocurre si vemos esta tabla comparativa, pues dónde estaba antes a Petro Perú y dónde está ahora, tanto con Moody's como Standard & Poor's y Fitch Ipca. Pues eso es lo que está ocurriendo, y ahí ven que estamos en una situación de ya no en alta solvencia, sino en baja solvencia, y esto lo que expresa es una empresa que está literalmente quebrada, y lo que se ha acostumbrado es que cada vez que entra en quiebra, pues o sea, su estado permanente llama al Estado para que el Estado aporte los recursos para seguir operando. Y entonces tienen el cuajo de decir que sí tienen la capacidad de repagar la deuda por la construcción de la refinería de Talara. Y claro, lo que dicen es pagan el interés. ¿Y el capital cuándo lo pueden pagar? Porque esa refinería costó, se presupuestó para $1,000 millones, $1,100 millones, y acabó costando más de 6,000. ¿Qué se le ocurre que encarga una casa, cuando le construyen su casa, y le dicen que va a costar como 100 y acaba costando como 600? ¿Qué cosa haría? Les pediría a alguien, ¿no? Acá no. Acá simplemente siguen viviendo felices. ¿Por qué? Porque siempre tienen a la mano recurrir a la mamadera del Estado. Y el Estado, pues, tiene que ver cómo genera los recursos para eso. Y en ese contexto se ha dado a conocer que vienen elevaciones al impuesto selectivo al consumo. Esto va a generar aumentos en algunos precios. Se presenta esto como unas salsas que tienen que ver con desalentar consumos en productos como licores, gasolinas que perjudican, combustibles que perjudican al ambiente y eso. Creo que no, que lo que está haciendo el Estado es ver cómo genera ingresos, porque la situación fiscal se ha deteriorado enormemente, algo que no pasaba en el Perú en 2 décadas, por lo menos. El manejo que ha tenido el Estado, el sector público, pues ha venido empeorando, y esto es algo que también le baja la calificación al Perú en general. Y como hay que juntar dinero para pagar gracias como la de Petro Perú, hay que ir elevando impuestos. Así que cada vez que usted pague un poco más por su cerveza, sepa que esa plata se va a ir a Petro Perú, porque es una empresa que necesita vivir del tesoro, del erario, y eso se disfraza siempre con argumentos absurdos del nacionalismo y cosas como esas, que son elementos para disfrazar la empresa estratégica y todo ello, disfrazar la importancia que tiene de algo que el Estado no está realizando de hace mucho tiempo, que Petro Perú tenga un plan de viabilidad de mediano y largo plazo, y que se decía que quieren hacer, qué quiere hacer el Estado con ello, y la eventualidad de incorporar capital privado sería estupendo, pero en una empresa como la actual sería esto imposible. Junto con ello, una buena noticia, y ayer apareció el índice de confianza que prepara Apoyo Consultoría con Ipsos, y vemos una ligera alza, si pueden poner los cuadros, no nada muy grande, pero comienza a ver, y vean en esta tabla cómo los que sienten, los consumidores que sienten que la posibilidad de encontrar un trabajo está peor, ha ido cayendo en los últimos meses, y los que creen que está mejor igual, viene subiendo. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Este es el índice de confianza total, va subiendo todavía en la zona pesimista de la tabla, pero está creciendo un poquito. Y el último es sobre las perspectivas de los consumidores en el futuro, y también los que creen que la cosa se va a poner mejor, está subiendo un poquito. Esto es un rebote de lo que viene sucediendo, la gente siente que algo comienza a ocurrir, pero cuando te ve luz al final del túnel,
el gobierno siempre lo que hace es construye un poco más de túnel para que la luz esté cada vez más distante. Y antes de ir al tema central, un comentario rápido sobre el anuncio que hizo el expresidente chileno, Ricardo Lagos, que tuvo una gestión estupenda. Él viene desde la izquierda e hizo un gobierno impecable, donde promovió inversión privada sin en absoluto reducir los objetivos sociales. Es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer en términos de armonizar políticas de inversión con políticas sociales. Fue un gran presidente, él ha cumplido 85 años y ha anunciado su retiro de la vida pública, tal como lo vienen haciendo diversas personalidades. Mario Vargas Llosa, acá tiene un poquito más, pero no mucho más, también ha anunciado su retiro como novelista, columnista, y Ricardo Lagos, que fue un gran presidente en Chile, porque, insisto, viene de las corrientes de izquierda y es una demostración que la izquierda puede tener un manejo articulado, bien puesto, como el que se vio en Chile con varios presidentes, principalmente con Ricardo Lagos, que es un estadista realmente. Yo tuve la suerte en una reunión en la Embajada de Chile, hará como 10 años o un poquito más de repente, una cena con muy pocas personas, donde el embajador de entonces reunió a Ricardo Lagos, que había ya dejado de ser presidente, y Alan García, que también acababa de dejar de ser presidente. O sea que esto debe haber sido, el año 2010 o 2012, o por ahí, algo así, 2012. Y Ricardo Lagos en esa cena hizo un comentario estupendo en que él dijo en la cena, ¿no? Le dijo, mire, señor García, Alan García, eran amigos. Si usted como parece quiere volver a ser presidente, tiene que enfrentar un problema que lo estamos viviendo en Chile y que en el Perú va a ocurrir. Y es que decía que en Chile había habido un progreso económico muy importante y que la clase, los pobres, habían ido reduciéndose, pero se había aumentado la clase media. Pero él decía que los políticos seguían teniendo un discurso y enfoques pro pobre y ya no pro clase media, y que las agendas eran diferentes, y que si es que en Chile, decía, ya se sienten problemas de que eso nos está atacando y va a crear problemas sociales, igual decía, en el Perú eso les va a ocurrir tarde o temprano, porque ustedes están mejorando, la clase media se está ensanchando, y eso trae reclamos de educación, salud, que son tan importantes, y que acaso no están tan relevantes en el sector pobre, donde lo que más le importa es comer, no parar el día. Y entonces hay un discurso político en esa línea, pero el discurso clase media es algo que los puede enganchar. Y ocurrió en Chile unos años después, y ocurre también, por supuesto, en el Perú, donde lamentablemente la pobreza viene creciendo de una manera muy, muy grande por los desaciertos de las políticas económicas. Vamos entonces al tema central del día de hoy, y es Machu Picchu. El día de ayer se anunció un acuerdo, una declaración, acta de Machu Picchu, que tiene varios puntos. Y la pregunta que yo tengo, y que los vamos y le presento a Juan Stossel, quien es vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco y uno de los ejecutivos más importantes del país y que promueve el turismo, Juan Stossel, para que nos diga si es un buen acuerdo o no. Juan, bienvenido al programa, y te lanzo a bocajarro la pregunta: ¿es un acuerdo positivo o es una claudicación frente a lo que se quiere hacer o se requiere hacer? Gracias, Augusto, por la oportunidad. A ver, yo creo que uno de los puntos más importantes es que no se va a regresar a la plataforma antigua, que sabemos pues que era una coladera, que ha traído tantos problemas y que cada día estamos descubriendo que había un desfalco importante, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. La PCM ha dicho que ellos tienen todo un departamento y van a hacer una plataforma de última generación que pueda, sin ningún problema, hacer la comercialización de las entradas a Machu Picchu. A ver, acá nosotros lo que siempre hemos defendido es eso, una plataforma de última generación, ¿no? Donde podamos dar un excelente servicio a los turistas. Acá nadie nunca se ha defendido a Joinas, ni hemos defendido a ninguna otra plataforma, sino lo que necesitamos es algo de primer nivel. Y creo que es súper importante, si va a estar en el Estado, que yo no soy muy partidario de eso, que esté en la PCM, porque eso de que sea manejado por un gobierno de la región o un gobierno municipal, bueno, en muchos casos eso podría ser sumamente peligroso, ¿no? Otro tema importante. Juan, en ese punto quiero preguntarte, antes de que cambies, preguntarte en eso. Yo tengo mis sospechas o dudas de si esto es conveniente o no, porque, y primero, escucho unas críticas a Joinas como si Joinas fuera el tren de Aragua. Y dicen, ¿cómo es posible que Joinas va a entrar? No sé, yo lo que veo es que Joinas funciona, compro mis entradas al teatro, al cine, a donde quiera ir,
y funciona excelente. Y Joinas es una startup estupendo que creció de los últimos 10 años en el Perú, y lo que hace lo hace con bien hecho, con seguridad, confianza. No quiero defender a Joinas, pero lo que digo es, si hay algo que funciona, ¿para qué crear en el Estado una nueva plataforma que a ver cuándo funciona para solo atender un tema? Porque esto genera sinergias para una venta que sirve masivamente y que permite inversiones grandes en esa plataforma para que venda entradas a Machu Picchu, entradas al cine, al teatro, a mil cosas. ¿Por qué es bueno eso? Vamos a probar a ver si es que en el Estado funciona. A ver, que quede claro que hoy día Joinas, desde el 20 de enero, está funcionando siempre, al comienzo, por supuesto, con algunos ajustes, y ahora está funcionando perfectamente. Se están vendiendo miles de entradas todos los días en Joinas, ¿no? O sea, ese es el nivel de plataformas que necesitamos, sin lugar a dudas, ¿no? Pero, en fin, sabemos pues que hay toda una revuelta por todo este asunto, en fin, lo que se debería hacer, yo lo que haría es, si es que queda alguna duda con respecto a cómo se escogió Joinas, bueno, mantengamos Joinas, hagamos un super concurso, invitemos a todo el mundo y que gane el mejor, por supuesto. Bueno, ahora el acuerdo ya no es así, el acuerdo es que la PCM, que tiene una división especializada, ¿no?, y va a ser un sistema espectacular de última generación que va a ser igual o superior a Joinas. Habría que preguntar cuánto le va a costar al Estado peruano tratar a toda esa gente permanentemente, porque las plataformas además se tienen que estar actualizando permanentemente, ¿no? Entonces, acá hay los sistemas que casi al mes hay que hacer unas actualizaciones, pero en fin. Pero es un punto medular, ¿o no? Porque lo que insisto es, esa plataforma que tienen que crear en el Estado, tienen que probar que funciona. Leía un artículo de Maite Vizcarra hoy día en El Comercio sobre el tema de Joinas, justamente en Machu Picchu, y hablaba de que era una startup que fue avanzando, creciendo y que funciona perfecto. No es por defender a esa empresa, pero esta confianza en que el Estado lo tiene que hacer y esta desconfianza en el privado, cualquiera que sea, es algo que me perturba mucho. Acá deberíamos estar discutiendo otras cosas, ¿no? De qué plataforma usar en Machu Picchu. Es realmente alucinante lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, si nos centramos en el acuerdo, yo personalmente y todos nuestros gremios de turismo de Cusco y de Lima preferimos que esté en la PCM, que es el órgano de Estado más seguro del Estado, ¿no? Y con mayores recursos y capacidades para que maneje esto. Ahora, yo no sé si la PCM, yo creo que seguramente va a tener que alquilar una plataforma, comprar una plataforma. O sea, estamos demorando un tema, pero por suerte la plataforma Joinas se va a mantener hasta que esté perfectamente probada que la otra, si ellos han dicho que pueden hacer algo mejor que Joinas, cristian, vamos a ver que hagan algo mejor que Joinas y que cueste menos que Joinas, ¿no? Porque si no, vamos a ver cuál es, ¿no? En fin, otra cosa bien importante, Augusto, es que había un tema de la recaudación, ¿no? Y de quién manejaba esto. A ver, si esto se le entrega, si Machu Picchu se le entrega a Cusco, entonces, bueno, que las líneas Nazca se le entrega a Ica, ¿no? Y que Chan Chan se le entrega a la Libertad, ¿no? Y seguimos y el, así. Y la, ¿no?, Alianza Lima, entonces, los que son de la Victoria. De la Victoria, nada más. Vamos a... Claro, entonces volvemos Yugoslavia, partimos el país y pedacitos y ya. Claro, ¿no? Entonces, todo esto va a una cuenta recaudadora que va a continuar yendo y, por supuesto, de ahí se reparte de acuerdo a la ley. Lo que se tiene que hacer, por supuesto, es esos recursos, devolverlos a Cusco, en este caso, y a los otros sitios, pero que se inviertan correctamente, cosa que desgraciadamente en el 2021 le quitaron los recursos porque no los gastaban. Y el año pasado solamente, creo que ya lo comentamos, solamente pagaron planillas para todo el presupuesto que tenía Machu Picchu. Solo planillas. No hicieron nada. Entonces, no reclamemos algo que no podemos manejar. Yo personalmente estoy 100% de acuerdo que la plata que se recauda en Cusco vaya para Cusco, pero que se ejecute. En Cusco hay que hacer millones de cosas, y en Machu Picchu hay que hacer todo el plan maestro, claro, de Machu Picchu, que la UNESCO nos pide de rodillas que lo hagamos, y Cultura Cusco ha sido incapaz y ha trabado permanentemente
ese desarrollo, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, así es, y no ocultar que Aguascalientes es un desastre, o sea, no es la entrada que Machu Picchu merecería, es un berenjenal espantoso donde hay que entrar por ahí, hay una, o sea, eso no funciona bien, hay que ordenar Aguascalientes para que sea la gran entrada a Machu Picchu, ¿no? A ver, además, yo si estuviese a cargo de Aguascalientes, ¿no? De Machu Picchu, pueblo de Aguascalientes, yo lo que haría, que convertiría, pues, como ya existe, en un pueblito lindo, atractivo, maravilloso, amigable. Así que la es, gente que no lo es. Hoy día no lo es. Porque quiere quedarse. Además, hay caminatas lindas hacia Mándor, esto, pero eso es lo que tienen que hacer, no forzar a la gente a que se quede. Bueno, en fin, ahí, eso es importante. Entonces, la recaudación va para allá. Después ya se comenzó a hablar de un centro de visitantes, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. El centro de visitantes es el inicio del ordenamiento de Machu Picchu. Es el inicio. Entonces, yo creo que lo que había que hacer, claro, te ponen el modo que había que hacer, y la empresa privada, estoy seguro que nos podemos ayudar, es a las autoridades, frentes de defensa. Vamos a hacer un pocito, ¿ya? Y vamos a llevarlos, encantados de la vida, y que tomen mi palabra, yo recaudo, vamos a llevarlos a algunas otras maravillas que tienen centro de visitantes, ¿ok? Para que vean en el centro de visitantes qué es lo que se hace, y que no es un centro comercial que se vende artesanía, que es justamente la organización. Si tenemos un centro de visitantes y organizamos Machu Picchu, vamos a poder hacer que Machu Picchu reciba muchísimas más visitas protegiendo el vestigio. Eso lo dice la UNESCO. Yo no soy un especialista, eso lo dice la UNESCO. No lo digo yo. Entonces, a ver, se levantó el paro ayer, ¿no? Se levantó el paro ayer, se han llegado a unos acuerdos, y la comercialización, por suerte, sigue funcionando con la actual plataforma de Joinas. Estamos de acuerdo, porque así sea, ¿no? Vamos a respaldar esto, que ahora sea una linda plataforma maravillosa, se vaya a la PCM, ningún problema, la recaudación sigue entrando en la cuenta recaudadora, por favor que se reparta como corresponde, pero exigiendo que se invierta en Cusco lo que se tiene que invertir, ¿no? Esos son los puntos principales. Ah, y otra cosa que es un punto bien importante, que ya pasó desapercibido. ¿Qué es? Se comprometen a desarrollar toda la zona de influencia. Hay un montón de cosas, y está la plata para hacerlo, y no permiten hacerlo. Entonces, por favor, que se hayan puesto de acuerdo en desarrollar la zona de influencia, me parece maravilloso, eso es lo que siempre se quería hacer, y se pone en trabas. Entonces, eso también es positivo, esto no es negativo, eso es lo que se necesita. Machu Picchu está como en los años 70, no avanzamos, el destino está decayendo, la satisfacción de la gente que va a Machu Picchu cada vez es menor, al margen de todo el desastre del año pasado, por favor, la imagen que hemos dado terrible, y estos 6 días, pésima imagen, ¿no? Pésima imagen. Y algo que es clave, Augusto, para que esto realmente funcione y que esto sea sostenido, primero, vimos ya una primera acción importante donde ¿no? La policía especializada ya entró a Cultura Cusco a levantar toda la información, y ojalá, por favor, que pronto tengamos quiénes son los responsables de este, parece, desfalco millonario que hay. Pero también es súper importante que todas las personas que constantemente no están de acuerdo y lo único que hacen es bloquear líneas férreas, carreteras, tirar piedras, violencia, secuestrar ahorita a 1.800 personas que no podían salir, pidieron que lleguen los trenes para sacar a la gente, ¿no? No lo permitieron. Esa gente, eso está penado. La ley es para todos. Machu Picchu es de los peruanos. No es de Aguascalientes ni Machu Picchu pueblo. Además, esa no es una zona originaria. Los incas, en donde hoy día está Aguascalientes, no construyeron ni siquiera una choza, ¿ok? Porque es una zona de riesgo, ni siquiera una choza. O sea que ahí no hay pueblos originarios. Ni uno es originario, ni uno. Los incas, que son mucho más sabios que todos nosotros, ¿no? No construyeron nada ahí. No había nada, y hay vestigios en todos lados, menos ahí. Por algo será, ¿no es cierto? Entonces, eso que somos pueblos ordinarios, y entonces me tienen que respetar, y esto es mío, y hago lo que quiero,
entonces esto sería pues el caos, ¿no? Entonces, eso, todos tenemos que cumplir la ley, y quien no cumple la ley tiene que ser juzgado, tiene que tener una denuncia, tiene que ir a la fiscalía, tiene que ser juzgado y tiene que ser castigado si es que la ha incumplido. Todos, en Lima, en Aguascalientes y en Sebastopol, tiene que funcionar igual para todos. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Porque Machu Picchu es una piñata, Machu Picchu, hay muchas mafias, muchísimas mafias, y ojalá que entren con todo y que las mafias desaparezcan. Ojalá que eso suceda, creo que falta mucho para eso, pero ese tiene que ser el camino para beneficio de quién, principalmente de la gente que vive del turismo, de la gente de Aguascalientes, de Machu Picchu Puerto y del Cusco. No podemos, acá solamente se benefician unos grupitos. Eso es lo que tiene que entender la gente. Acá hay todas las plata, se la llevan unos cuantos. Y hay mucha gente que engañan a la gente, es que quieren privatizar es Machu Picchu y quieren hacer cosas como esas, cuando en verdad lo que no quieren es que lo que han privatizado son los ingresos para estas mafias. Si no se quiere reconocer, hay gente que dice, ¿cómo le pueden llamar mafias? Porque son mafias. Mafias completas. A ver, ahora que estamos funcionando con esta nueva plataforma, ¿ya? Que todo el mundo está usando esta nueva plataforma ahorita, y ya los turistas desde que comenzaron a llegar ahí hoy día son, ya han comprado con esta plataforma, muchos de ellos, ¿no? Entonces, esto de que solamente la plataforma iba a vender tours encapsulados a las transnacionales, por favor, la gente que piensa así, vaya ahorita a la puerta de la entrada de la IATA a ver quién está entrando, si solamente son los grupos ¿no? manejados por las transnacionales. O sea, ahí está. Está ya funcionando. Entonces, entonces vaya después a donde su frente de defensa, ¿no? Donde ¿no? los revoltosos digan, oye, pero tú no me dijiste esto, pero no es así. Entonces, y ojo, este sistema va a tener que mantenerse por un tiempo, con lo cual, porque, a ver, no nos vamos a quedar ese sistema, ¿no? Si no, cerramos Machu Picchu. Tenemos hasta que ya hagamos el nuevo sistema. Entonces, pero, veamos por lo menos, no estoy cambiando las cosas, veamos cómo funciona un sistema moderno, eficiente, y que nadie se puede robar las cosas, y que cuando Juan Pérez compre su boleto, bueno, Juan Pérez con su fotito, es Juan Pérez quien tiene que entrar, ¿no? Claro. Así funciona. Y que la agencia de viajes, cuando compre los boletos para operar, bueno, la agencia de viajes tiene que estar registrada, tiene que, ¿no?, pagar sus impuestos, como todos los peruanos tenemos que hacer. Es la formalización. Si no formalizamos todo, vamos a seguir con estas mafias que están queriendo tomar y destruir el país. Desgraciadamente, el gobierno pasado, un Estado deficiente, ahora lo ha convertido en un Estado mucho más deficiente, con mucho más mafias, porque le ha hecho un daño terrible. Entonces, ahora tenemos que recuperar eso, y todos tenemos que recuperar eso. Pero acá no hay los limeños, los cuqueños, acá todos los peruanos tenemos que estar en lo mismo. Si no, no vamos a salir adelante y todos nos perjudicamos. Y por favor, no volvamos a cerrar Machu Picchu, porque ya no aguanta más. Si volvemos a cerrar Machu Picchu, ya pues ya el mundo no nos va a creer, ya el mundo se va claramente a ir a otro. Porque escucho en estos días que hacen cálculos que se pierde mil millones de soles por los ingresos de los visitantes, y lo que no se está evaluando es el costo de reputación de Machu Picchu en el mundo. Con estas noticias que se han difundido y las alertas de no vayan a Machu Picchu, con razón, si yo quisiera ir hoy día a Machu Picchu, no voy, porque quiero que se ver que esté ordenado. ¿Cómo voy a ir a arriesgarme a regar mi plata y luego me dicen, no, han tomado el tren, han tomado esto, ya no puedes subir a Machu Picchu, solo te quedas a comer en el Indio Feliz, en el restaurante ahí en Aguascalientes, comida francesa, porque no puedes subir? O sea, ¿cómo tomas esa decisión de riesgo? Y en ese punto, el punto 4 del acuerdo, el de la ratificación de la ley Betsy Chávez, de los 1,000 boletos que se venden diarios, ¿eso qué comentario te merece? A ver, yo siempre lo he comentado en cada vez que he podido, que eso fue una medida populista, ¿no? ¿No? Equivocada, para beneficiar a la gente que tiene negocios en el pueblo, ¿no? Nada puede beneficiar más al pueblo que, ¿no?, que vengan más turistas. Además, hoy día las entradas a Machu Picchu están en horario, ¿no? Y los primeros horarios, 6, 7, 8 de la mañana, tienes que haber dormido, pues, porque ¿qué vas a hacer? No hay tren que salga a las 3 de la mañana. Que llegue, ninguno. Ninguno llega a esa hora. Entonces, tienes que haber dormido. Entonces,
Ya pues, ahí está. Eso tiene, a ver, nadie puede forzar a la gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya lo he dicho, lo vamos a repetir rapidito. ¿Qué pasó todo el año pasado? Cientos de turistas todos los días, turistas nacionales y extranjeros que querían entrar, no podían entrar porque supuestamente se habían acabado las entradas, las 4.000 y pico, se habían acabado. ¿Y por qué se habían acabado? ¿Por qué? Porque el sistema obsoleto, ¿no? Que se usaba, y la ventanilla no se comunicaba. No se comunicaba. La ventanilla vendía pues 300 entradas, ¿no? y el sistema vendía 2.000. Y el cupo diario de 4.000 no se cumplía, ni un día. Miles de turistas nacionales y extranjeros el año pasado no entraron. No porque el cupo se haya cumplido, sino simplemente porque los sistemas no funcionaban. Entonces, ya Joinas tiene los sistemas comunicados, ¿no? Entonces, ahora se puede vender todo. Entonces, lo que uno quiere... A ver, ya, se ha ratificado. Eso no estaba en cuestión para estas conversaciones. El tema de las 1.000 boletos no estaba en cuestión. Ojo, esto no es un retroceso, no estaba en cuestión. Lo que se había hecho es que se habían comunicado. Lo que se tiene que hacer ahora, por supuesto, el nuevo sistema tiene que también comunicar para que se puedan meter todas las entradas. Y además, lo que se tiene que hacer en el pueblo de Aguascalientes es poner pantallas digitales, ¿no? Para que, bueno, si alguien quiere comprar ahí, bueno, con su pantalla compre, pues. No, compre. Ahí. Pero las colas, tenemos que evitarlas. El mundo no quiere hacer colas, ¿no? Entonces, pantallas digitales. Entonces, comunicación. ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿No? ¿Por qué no puedo comprar mi entrada desde mi teléfono, estando donde esté, en Cusco, o en Tumbes, o en Londres? O sea, ¿por qué no puedo desde ahí mismo? ¿Para qué funcionan esas 1.000 separadas de la otra? No tienen ni pie ni cabeza, pero no. El Frente de Defensa lo que dice es que cuando vienen a visitar la gente de las comunidades altoandinas, no tienen teléfono y no tienen cómo comprarlas. Bueno, bacán. Eso es mentira. Hoy en día la difusión de la telefonía, la penetración del teléfono, sabemos, los smartphones están por todo el área rural en el Perú. Por supuesto. Eso es mentira. Ya, okay. Entonces ya pues, que quede un poquito pues de entrada para venir en boletería, ¿ok? Pero pues, si está comunicado, por lo cual se venden todas las entradas, pero no pues con sencillo, solamente en soles, ¿no? Pues ya pues tenemos que ir avanzando, ¿no? Entonces, pantallita pues, hace tu pantallita que ahora invierta pues en 2-3 pantallitas, ¿no? En la plaza de armas, ¿no? Ahí bonito, pongan pantallitas y puedan comprar ahí sus entradas conectadas, ¿no? A ver, yo creo que se tiene que demostrar a la gente buena, porque a la gente mala, a los de la mafia, no hay que nada que demostrar. Esos señores, por supuesto, se van a oponer a todo, porque pierden su ventaja, ¿no? Eso, ¿para qué hablar, no? Es como alguna persona de extrema derecha o extrema izquierda, no hay que hablar con ellos, porque no nos vamos a entender nunca, ¿no es cierto? Lo mismo, entonces, ok, pongamos las pantallitas y veamos qué pasa, pues. Antes de entrar a la pregunta final, ¿hay algún tema más del acuerdo que valga la pena mencionar que no lo hayas comentado? Creo que son los principales. Muy bien. Entonces paso a preguntarte, ¿cuál es tu previsión de aquí a los siguientes meses? ¿Va a volver a surgir paralizaciones porque los grupos que se pueden ver afectados tienen la teoría de la conflictividad? Es que los que protestan son pequeños grupos, pero con capacidad de movilizar a muchos y no son los beneficiarios generales, ¿no? Pero ¿tú prevés que esto ya es un acuerdo que va a permitir que de aquí a fin de año Machu Picchu camine bien, no se paralice, o crees que todavía hay un riesgo de que eso suceda? Te lo pregunto más con interés personal, quiero ver si es que voy a Machu Picchu o no, entonces compro mi entrada para dentro de un mes o me van a huevear. A ver, yo creo que la razón está primando, tiene que primar, ¿ok? Por supuesto los acuerdos hay que cumplirlos, ¿no? Porque si no hay acuerdos hay la mejor ¿no? Razón para, ¿no? Para hacer algo que no estamos de acuerdo, pero ¿sí? Yo no creo que ni Cusco ni Machu Picchu aguante más bloqueos. Ya, las empresas chiquitas, medianas y grandes están quebradas, Augusto. Están quebradas, todas, casi todas. Entonces, espero, ¿no? Que podamos comenzar a conversar muchísimo, muchísimo. No con las mafias. Las mafias hay que atacarlas rápidamente. No hay que parar de atacar a las mafias, porque mientras se mantengan las mafias, se va a seguir cerrando Machu Picchu. Entonces hay que atacarla rápido para que Machu Picchu nunca más se vuelva a cerrar. Nunca más en la vida se vuelva a cerrar por alguien está en desacuerdo o alguien ha engañado,
de que se están privatizando o que se están robando las cosas o que cualquier otra cosa. Así se están robando las cosas, hay otras maneras de solucionar, ¿no? Como meter a la fiscalía para que atrape a los ladrones, no cerrando Machu Picchu. Porque yo también espero que todo salga bien, pero ¿qué crees que va a ocurrir? Yo espero que Perú vaya al Mundial, si lo vamos a lograr, no estoy muy seguro. Igual, todos esperamos que Machu Picchu camine bien, pero ¿crees que ya con este acuerdo al menos esto camina bien, al menos este año? Yo creo que sí. Estupendo. Muy bien. Juan, pues te agradezco mucho, te convoco mucho para que nos des tus opiniones y poder entender lo que está ahí pasando. Te mando un gran abrazo y siempre felicitándote por el gran trabajo que haces por el turismo en el Perú. Muy bien. Gracias. Gusto, bueno. Gracias. Tenga buen día. Bien, de esta manera llegamos al final del programa y entonces, pues creo que no tengo el día de hoy ninguna mención comercial que decirles y les deseo un gran día y que se queden con LR+. Muy bien. Chao, chao.